Miriam Vargas, Irma Mendoza y Alex Castillo van a estar trabajando con el Salmo Responsorial, alternando un poquito todos los fines de semana. Si se acuerdan, el domingo pasado estuvo muy lindo, pero vimos una voz diferente. Alex lo hace excelente, pero entonces tenemos dos cantoras más que nos van a ayudar. Irma va a practicar con nosotros la respuesta del Salmo Responsorial. Y recuérdense que el Salmo Responsorial es una canción, son los cantos de los judíos. El libro de los Salmos son los cánticos, o sea que eso es un cancionero, no es un libro que se lee, sino que es un libro que se canta. Así que Alex va a entonar la antífona con su música, Irma va a cantar la antífona y nosotros repetimos exactamente lo que ella cante. Y entonces después ella va a cantar los versos del Salmo y nosotros repetimos la antífona todos juntos. O sea que lo importante es que nos demos cuenta que el Salmo Responsorial no es solo para una persona cantar, sino que el antifonista, el que está haciendo la antífona, va a decir lo que tenemos que cantar, nosotros lo repetimos y después ella va a cantar los versos del Salmo y nosotros repetimos la antífona. Así que Alex, si puedes entonar el Salmo Responsorial para hoy, que es un salmo muy bonito y lo vamos a escuchar una vez, responder y después estar seguro que lo hemos aprendido para cantar. Vamos a repetir la antífona. Así que vamos a hacerla una vez más.